¿Te imaginas poder tener una interfaz física de lo que es tu software de edición de fotos? ¿Te imaginas estos sliders de Lightroom que mueves con el ratón, pero físicos? Los botones, las funciones. Hoy te voy a presentar un producto que llevaba tiempo con ganas de comprármelo. Estamos hablando del Palette Gear. Es un concepto bastante revolucionario, aunque ya llevo unos años en el mercado, pero creo que este video te va a encantar y vas a ver algo totalmente nuevo, una percepción totalmente nueva de la forma de la que estás editando tus fotografías o también vídeos, diseños y más cosas. Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinov y hoy os quiero presentar lo que es el Palette Gear. Primero deciros que sigo esta empresa y este producto desde que nació prácticamente hace un tiempo y siempre he estado con ganas de comprarme la versión Expert, que es de bastantes botones y cosas, pero al final me pillé la profesional. Pero ¿qué es el Palette Gear? ¿Por qué estoy tan emocionado y por qué al subir esta foto en Instagram hace unas semanas, pues la gente estaba como, wow, ¿qué es esto? Es algo totalmente revolucionario y estoy muy emocionado en mostraroslo porque de verdad que llevaba tiempo con ganas de probarlo. Así que vamos a ello. Empecemos por un unboxing como tiene que ser. Prácticamente Palette Gear es un conjunto de módulos, en total cuatro módulos diferentes, que juntándolos de una forma diferente, conectándolos y organizándolos como a ti realmente te gusta, te permiten controlar tu software de edición de fotografías, como es el Adobe Photoshop Lightroom, el Adobe Photoshop normal, el Premiere Pro, InDesign y todo tipo de software de Adobe. El primer módulo, y que es importante tenerlo en cada kit, es el módulo básico. Prácticamente es como un controlador, es como una, tiene una pantalla que te muestra el software que estás utilizando ahora mismo y el perfil de ajustes que estás utilizando actualmente. A este módulo se le conectan todos los demás módulos que vienen a ser sliders, que te permiten cambiar ajustes de mínimo a máximo, como si fuera un slider normal y corriente. También hay botones que tienen posición de pulsado y no pulsado, o sea que es binario. Pero también hay diales que te permiten controlar ajustes de giro a la izquierda o mover algo a la izquierda, mover algo a la derecha y toque. O sea, cuando lo empujas hacia adentro, hace clic y también le puedes asignar una función. Combinando estos módulos de diferentes formas, lo que puedes conseguir es acelerar tus procesos normales de edición que consisten en mover mucho el ratón, atajos de teclado, esto, lo otro, moverte por aquí, moverte para allá. Los puedes agilizar, los puedes hacer mucho más simples con botones físicos. Y aunque los botones te pueden parecer muchos o pocos, te quiero decir que existe lo que son los perfiles que puedes configurar y multiplicar prácticamente lo que son tus botones de forma digital a través del software. Para poder controlar y configurar el Palette Gear completamente, tenemos un software en el ordenador que nos muestra en cada momento qué es lo que tenemos conectado. En este caso voy conectando diferentes módulos y van apareciendo tanto los mismos módulos como el ajuste de la luz, como el ajuste de la función que está modificando este slider, por ejemplo, y la posición del slider. De esta forma yo puedo de forma gráfica ver cómo está ordenado todo, reordenarlo, configurarlo y tener todo el control sobre lo que está pasando. Como estás viendo, lo que estoy colocando son los botones, pero ya previamente los había colocado y les había asignado unas luces, unas funciones, que tal vez en otro vídeo, si queréis, para no hacer este demasiado largo, os mostraré cómo se hace. Pero básicamente estoy añadiendo botones de una cierta forma que me parece a mí lógica. Os lo puedo compartir en otro vídeo si queréis. Lo importante es que funcione bien para ti. El orden de los módulos depende totalmente de tu gusto. Lo único que tienes que respetar es que de un lado tienes conexión macho, de otro lado hembra, como en cualquier otro dispositivo digital. Se conectan de esta forma a través de imán. Por lo cual,
Cuando tú los colocas uno con otro, hacen un contacto y ya no se mueven. Es bastante estable y muy cómodo para trabajar y también para modificarlo a medida que quieras, yo que sé, experimentar con un ajuste nuevo. El diseño es extremadamente atractivo. Tiene unas luces que también puedes configurar a través del software y decirle, por ejemplo, quiero que este botón tenga la luz amarilla porque lo asocio con la temperatura de color. Yo que sé, cualquier cosa de estas. Puedes asignar luz roja a un cierto botón. ¿Por qué? Pues porque igual significa que vas a quitar una foto, borrarla, una luz verde para seguir hacia adelante, un montón de cosas que tú puedes crear como tu estructura de trabajo, asignar colores, asignar funciones, qué es lo que pasa cuando giras este dial hacia la derecha o hacia la izquierda, y también la sensibilidad que tiene cada uno de los diales o cada uno de los sliders, ya que en los botones es simplemente, es binario, o sea, es pulsado o no pulsado, no tiene sensibilidad, pero en los sliders y en los diales puedes ajustar la sensibilidad o qué cantidad de movimiento quieres que el ordenador interprete cuando tú toques este botón, ese dial o este slider. Y esto es algo realmente muy interesante. En las próximas semanas empezaré a editar completamente con el Palette Gear. Lo que quiero conseguir es realmente sentirlo y ver si realmente me he equivocado en comprarlo o es tan eficiente y práctico como dicen otras personas, otros fotógrafos, otros vídeos que he visto de reviews. De la misma forma que tú estás viendo mis reviews, yo veo reviews de otros y mucha gente lo recomendaba, entonces quería tenerlo, probarlo y trabajar con este tipo de controlador. Entonces en las próximas semanas iré experimentando, iré viendo cómo a configurarlo y cómo hacer que funcione de la forma más práctica posible. Después haré un tutorial detallado de cómo yo lo utilizo y unos cuantos consejos que ya estoy descubriendo sobre el uso. Yo soy Julián Marinoff, espero que este video te haya gustado, nos vemos en el siguiente y no te olvides de echar un vistazo a estos dos videos por aquí que yo considero que pueden ser bastante interesantes para ti. En el caso de que no los hayas visto, haz clic, échales un vistazo y espero que te gusten.